tercera persona. Estás del lado británico. Bien, vamos a ver. El equipo rojo tiene Neko y F, perfecto, las dos banderas atrás, perdieron Delta y Charlie. Bien. Vamos a ver. Ojo con la máscara, te moriste. Bien, por lo que vi ahí es que te mandaste por el medio como Rambo y tenías toda la gente enfrente. Yo que vos ahí cuando respawneaste, rodeaba la bandera donde vas a ir, porque estaban todos ahí. En el gigante, en la sombra del gigante, el que captura las dos banderas del medio, se te ponen ahí, francotirador por todos lados y te cagan a tiro. Otra vez, saliste en el medio de la acción y te comiste los tiros otra vez. Hemos perdido el Salí en la parte de atrás, mirá. Vista aérea. Nada mejor como. Vista aérea. Nada mejor como. Nada mejor que verlo así. Vos estás acá. Te voy a poner más acá. Vos estás saliendo, ¿no? Delta lo tiene el equipo enemigo. Están mirando y se ponen todos. Y vos seguís acá. Pasa el choque. ¿Por qué no? Mirá. En la parte lateral siempre hay un par. Yo sugiero, cuando es así, hacer lo que están estos muchachos acá atrás. Ir de la bandera de atrás. Rodear la acción. Flanquea. Te agarras un coche. Venís por acá. Te llevas a los dos o tres que aparezcan por la parte de atrás. Rodeas y los flanqueas. Siempre hay que flanquear. Acordate del flanqueo. Si vas de frente, vas a morir. Vas a ir 1-1, vas a ir 1-1, 1-1, 1-1. Si sos muy bueno, 2 o 3. Pero de frente, se ponen todo acá y no pasás. Mirá, muerte, 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 muerte. Del otro lado también muerte. Y aparte, el equipo de alemán tiene la zona alta. Entonces, tienen que subir ustedes. Y cuando llegan, tiran la cabeza, tiran la cabeza. Vamos a ver, vamos a verte de nuevo. Bueno, te agarraron del costado, ahí no pasó nada, no fue mala leche, mala suerte. Ahí estás muerto. Vamos a ver. Saliste de nuevo. Estamos Charlie. El objetivo Charlie. ¡Hemos atacado! ¡Paren los soldados! ¡Tanque enemigo avistado! Mira, te están apuntando, eh. Cagaron a tiro. Mal. Saliste mal. Bueno, ahí ya lo habías visto antemano que te estaban apuntando. Ya habías visto el tanque. Te sugiero que vayas corriendo y spameando la Q. Apretá la Q, la Q, la Q, la Q, la Q. Todo el tiempo cuando vas corriendo, apretá la Q para visualizarlo a los enemigos. Porque ahí te estaban apuntando. Lo viste que te estaban apuntando y no te percataste. Te percataste cuando el tanque te empezó a disparar de una manera atroz. Bien, a ver, saliste por ahí. Bien, estás flanqueando. Perfecto. Vamos a ver qué es lo que haces. Tenés gente al frente. Sabés que tenés gente al costado. Bueno, te cuento. Vos tenés un arma que a larga distancia, media larga distancia, no es muy efectiva. Por ende, todos esos tiros que vos estás tirando le erraste todas las balas. ¿Sí? Acércate un poquito más. Estate más cerca de la bandera. De 25 a 30 metros más o menos. O sea, de 30 metros para atrás. De cerca. Es más efectiva la barra, es muy difícil. O de última, si va a disparar, dispará de ráfaga. No hagas ta 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 Porque si vas a hacer una si te gusta sostener un tiro prolongado, usa la Lewis, usa la MG15, que tenés mucha cantidad de balas. Son armas que te agachás o te tumbás al suelo y tienen mucha precisión. Con la Lewis también es, para mí la Lewis está rota, es la mejor arma de apoyo para usar. Pero te va a dar más, vas a tener un fuego más sostenido. Y si dominás el recoil, vas a poder dar esos tiros de prolongados. Ahí estás peleando la bandera de D, estás en una buena posición, cobertura, mirando al lado a lado. Buscas tiro, perfecto, buena baja. Ojo con el costado, buena reacción, excelente, se lo llevó un compañero, pero quedaste tocado, te salvó la vida tu compañero. Bien, ganaron la posición. Bien, no está mal, ahí están haciendo bien las cosas. Estás manteniendo la posición.
Estás manteniendo la posición, así que bien. Abrí fuego. Bueno, ¿ves? Ese tipo de tiro con la barra de trinchera no te sirve porque no le das, no le das una sola bala. Hemos tomado la partida. Ok. Bien. Estás solo ahí. Volvete para atrás. No busques presión. Volvete y flanquea. Cuando estás así, mirá, en esa posición que vos sabés que están yendo dos barcas y tu equipo avanza, no vayas al frente porque sabés que los tenés todo el mismo al chembe. Volvé para atrás, tenés un tanque de este lado, aprovechá la cobertura del tanque, te das toda la vuelta y lo agarrás por atrás de Charlie. Vengo acá. Vos tenés que salir por el lado del tanque, por la derecha, aprovechar el avance del tanque que tenés y entrar por el costado, porque de frente te estás peleando, ¿sí? Y no vas a pasar de ahí, vas a estar ahí de vuelta y de vuelta. Flanquealo. La mejor forma de hacerte kills fácilmente es flanqueando. Flanquear. Acordate del flanqueo. Lateral. No busques el mano a mano, no lo forces. Ahí te mataron en el medio. Forzaste, estás adelante. El equipo está atrás, obviamente defendiendo. Ahora están perdiendo Delta porque intentaron avanzar. Flanquea. No es necesario que vayas de frente. Puedes jugar con la bar, te gusta la bar de trinchera. Perfecto, flanquea. No vayas de frente porque la vas a comer. Más en los mapas conquista. Hemos perdido el objetivo Delta. Tenés 20 balas nada más. No, o sea, para ir de frente, a lo sumo te llevas dos tipos, tres. Pero, ¿y después? No tenés un fuego sostenido. Ya perdieron Delta de nuevo. Blanqueo. No importa, pasó el avión. Bien jugado por el avión. Te bajó. ¿Cómo venís? 4-7. 4-8 ahora. Calma tu... Igual este mapa es difícil, para jugar. Calma un poco la... calma un poco. Juega más pausado. Juega más pausado. Los tenés marcados en el minimapa. Ya sabes dónde están. De frente no, de frente ya sabes que están ahí, de frente te van a agarrar. Búscalo de costado. Ya te están abriendo fuego, ya te vieron. Eso que acaba de hacer ese médico, ese Ratwick que te llevaste, es lo que tendrías que hacer vos. Ahí te disparan otra vez por el costado. Mirá, eso que hicieron los muchachos de flanquear por el costado es lo que tendrías que hacer vos. Porque está, deja a tu compañero que choque. Vos, por atrás, machetazo para que aprenda a respetar. No, mentira. Vamos a ver dónde saliste de nuevo, por atrás. Bien. Tenés dos de frente, una baja, guarda con el otro, bien. Bueno, nada, estuvo bien el intento, bien. Por ahí lo que te faltó, que el otro no te estaba mirando, por ir a revisar el médico que te vio antes, y pero ya eso es selección y eso es, ya es práctica, ¿no? O sea, pero... Ahí, bien, una baja, uno por uno. No hace falta nada, saliste mal, de nuevo. No salgas en la... Mirá, lo que yo explico en los tutoriales para Battlefield 5... Que cuando te está yendo mal en la acción, ¿sí? Cuando está yendo mal en la acción, deja la acción por un lado y salí atrás de la bandera. Salí atrás en la bandera de atrás y mirá la situación. Mirá qué está pasando. Si vos te fijás, mirá ahora, tenés toda una línea acá de defensa, toda una línea acá de defensa de parte del equipo alemán. El equipo británico intentando subir una montaña que lo único que está haciendo está perdiendo, ¿sí? Y acá tu equipo está intentando capturar Charlie. ¿Por qué no salís en eco, te agarrás un vehículo y te venís manejando lo rápido y furioso y venís a apoyar Charlie? O de última, te vas para atrás, te quedás en la parte de atrás e intentás capturar B o Alpha, ¿entendés? Intentás capturar Alpha por acá, que está allá, hay gente tuya ahí capturando. Mirá el minimapa y avanzá. Salís por atrás, agarrás un auto, venís todo por acá al costado, salís del fuego de cobertura porque acá hay loma, acá te puedes cubrir, te metés por acá, girás por acá y venís. Bueno, acá ya salió un tanque, ¿no? Pero lo esquivás. ¿Dónde estás? A ver, ¿dónde estás?
Bien, 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 eso. Estás con tu líder de patrulla. Si mueren tus compañeros, tienen que salir con vos. No busques tiro, captura la bandera. Ojo que te venía un tanque igual por allá. Eso vos no lo sabés al momento. Ya viste uno, marcaste, bien, spameada la Q. No le disparés todavía. No le disparés, estás muy lejos. Esperá un mejor, tenés mejor tiro. Ya te van a venir, ya saben que estás tomando. Ahora cubriste. No salga la posición de captura, capturá. Capturá, capturá, capturá. Mataron a tu compañero. Lo marcaste bien. Tenés el otro abajo. Bien, me gustó esa españada de Q. No importa, bien jugado. Bien jugado. Pero ya el tanque ya te venía y eso vos no lo sabías. Eso tenés que hacer. Flanquearlos, agarrás de atrás y disparás. Flanquearlos, agarrás de atrás y disparás. No busques el frente porque el apoyo no es un jugador. Si no sabes jugar muy bien, si no te sentís cómodo, no busques el frente. De última, si querés jugar de frente, cambia de clase. Anda a un asalto. Anda con una Hellrieger, anda con una MP18, anda con una. Yo qué sé. A media distancia tenés la River Oil. Tenés un montón de formas. Anda con escopeta. Vas de frente, es un tiro al pecho, lo matás. Bien, ojo que te están disparando. Ahí está. Ya te vieron. Ojo con lo que haces. Ya te vieron. Pensá, no vayas al flanqueo porque ya te vieron y te vas a estar esperando a que salgas. Vuelve a la zona de combate. Así que vamos a ver qué es lo que haces. Bien, me gusta porque está flanqueando ahora. Vamos a ver qué situación tenés. Tenés un tanque ahí y te habían marcado. El tanque te omitió, perfecto. Bien. Ya te dio el tanque. Bien, te dio el tanque. Te dio el tanque, posiblemente te marcaron. Ya te habían visto por acá, no pasa nada. Vamos a ver qué va a pasar. También la partida difícil, tu equipo no te está acompañando. Pero bueno, cuando tenés una partida así difícil, enfócate en sí el no morir, ¿no? Enfócate que tu prioridad sería no morir. Seguí flanqueando, mantener un poco de apoyo en eco. Mantener por la parte de atrás. Fíjate que adelantó un grupito. Este grupito te lo puede llegar tranquilamente. Vos viniendo de F o saliendo acá, te buscás una posición por acá. ¿Entendés? Por acá tenés todo el lago lleno de barro. Venís por acá, te subís a la colina, disparás un poquito por acá, tenés un sanguchito, te haces la fiesta. ¿Sí? No busques, cuando es una partida así difícil, cuando no tenés el control del mapa, cuando tus compañeros están recibiendo bastante baja, como está pasando ahora, jugá por atrás. ¿Sí? Ahí intentaste dos veces, varias veces intentar flanquear, no pudiste. ¿Qué quiere decir? Que tu equipo la está pasando mal. Y si vos te vas a lo Rambo solo y a flanquear solo, no sirve. No estás en un equipo, no te va a servir porque te van a ver, como pasó anteriormente. Te vio el tanque, te marcaron, moriste. Saliste de nuevo, flanqueaste, fuiste a Charlie solo de nuevo. Fue tu compañero tuya, muere y nadie te acompañó, moriste de nuevo. O sea, está bien eso, el flanqueo. Pero si no te acompaña el equipo también es difícil, ¿sí? Acá es un juego de equipo donde todo el equipo en sí, cada decisión individual que tome un equipo de un lado u otro influye en el resto de la partida. Tener muchos francotiradores de un lado influye en la partida. Tener muchos médicos, tener muchos asaltos. Siempre lo que digo, si no esperes que lo haga otro y si lo puedes hacer vos, hacelo. En este caso, como tu equipo la está padeciendo, jugá en la parte de atrás. Intentá hacer kills. Divertite en empezar a hacer kills. Empezá a practicar. No te arriesgues. Acá pasaste, no te arriesgues a pasar. Mirá el mapa. Mirá la contención. Vos fíjate que están avanzando. Vos ya tenés la información que están avanzando porque estás viendo a tus compañeros caer. ¿Sí? Intentaste pasar por una zona donde ya están tomando eco. Te mataron. Así que vamos a ver dónde vas a salir ahora. Saliste de nuevo, estás por la parte de atrás. Sabés que te están tomando F, capturaron todas las banderas, salió el tren. Busca tiro. Mirá el minimapa. Apoyo.
ya capturó la bandera, la tomaste. No hay nadie, bien. No hay gente ahí. La partida es difícil, están aplastando a tus compañeros de una forma atroz. O sea, tu equipo lo están aplastando, el otro equipo sinceramente está haciendo un buen laburo. Pero bueno. Es un mapa medio jodido para analizar también. Te mataron por atrás, bien por ese jugador. Estamos perdiendo el objetivo Foxtrot. No Pipoy. Te cayó bien ahí. No es que sea culpa tuya o falta de habilidad tuya y nada. Simplemente, acá lo que está pasando es que literalmente están aplastando a tu equipo. Están aplastando. Es una masacre. Y vos no podés hacer nada, o sea, en las partidas que son así, lo que yo hago particularmente como para no arruinar el cadeo, ¿no? Salgo de francotirador, juego atrás, juego tranquilo y espero a la otra partida. Lamentablemente es así, porque si pretendés carrear solo la partida, no vas a poder. Hay partidas en las que sí vas a carrear vos la partida, pero con decisión, como líder de patrulla, con decisiones tuyas de enfrentar una situación, podés balancear la partida a tu favor. Vamos a ver dónde está saliendo, se está en el tanque. Ya capturaron un delta, están volviendo para la parte de atrás. Bueno, ve, esto es un error. Esto es un error del tren, por ejemplo. Mira, esto es lo que a mí me frustra a veces en las partidas. Que el tren, en vez de avanzar, el tren tenía que avanzar todo, irse para Charlie y hacer quilombo en Charlie. Porque le sacás la... Toda la gente va a querer hacer reventar el tren, lo va a querer explotar. Y cuando sucede eso, tomaron F, tomaron Echo, tomaron Delta, y aparte están con Charlie y con el tren. El tren acá no hace nada. Sinceramente, acá te das cuenta cuando decís, cómo los odio a todos. Tu equipo no lo está haciendo bien. El que está manejando el tanque no está mal. Porque el tren tiene para irse para acá, se puede ir para B, puede tomar Charlie, B, sacar la presión de las demás banderas. O sea, acá ya no es una culpa tuya. O sea, acá no es que vos estés jugando mal. Acá es todo el equipo. Desde acá es toda la situación. Una cosa es una partida pareja. Y pues yo te puedo decir, bueno, a ver, jugaste bien, jugaste mal. Pero acá estás, te estoy haciendo tomar una serie de decisiones en cuando tu equipo juega mal. Cuando tu equipo juega mal, para no arruinar tu KD, para mejorar un poco tu juego, cambia de clase. Anda de francotirador, anda a médico si querés, juega un poco más atrás. Pero no sigas jugando de apoyo, y menos con la VAR, porque la VAR es un arma agresiva, sí, a menos de 30 metros más o menos de distancia. Si querés jugar de apoyo, seguir jugando de apoyo, te sugiero una Lewis, un arma de larga distancia, que sea precisa, que sea un fuego contenido. O sea, no tenés que casarte con una clase, ¿sí? En este caso estás jugando de apoyo, pero estás en un mapa donde lamentablemente el equipo no está dando bien lo de sí. O sea, no vos, sino el equipo completo no te permite avanzar, ¿sí? Jugar de una forma agresiva, que es la forma que querés jugar vos con esa bar de trinchera. Y el equipo azul lo está haciendo, 917 tickets a 247, ya se está por terminar la partida, el tren que recién avanza. Nada que hacer, papá. Nada que hacer. Ahí te estamos viendo a vos, un poquito de gameplay. ¿Cómo venís? 11-18, no venís mal el puntaje, o sea... Moriste un poquito más excesivo, pero fue esas veces que moriste de más, eso sí es culpa tuya. ¿Sabes por qué? Porque salías directamente en la acción cuando no tenías conocimiento de qué carajo estaba pasando en el mapa. Vos podés jugar agresivo, sí, pero 1-1, mantener una relación 1-1, un KD de 1. Mataste una vez, moriste una vez, y eso es una partida que, bueno, vos decís, bueno, estoy muriendo 1-1, gano el enfrentamiento, pero acá vos salías. Pretendés salir en el medio de la acción, en el medio de un compañero, respawnear ahí y estás en el fuego cruzado. No tenés idea de dónde están disparando, salís a ver qué pasa y obviamente te bajan. No te perdonan la vida acá. Bueno, estás avanzando tranquilo, la partida está por terminar.
equipo enemigo está aplastando. Está bien por donde estás avanzando por cobertura. Así está bien que avances, ¿entendés? Vas avanzando tranquilo, vas avanzando con cobertura, vas mirando alrededor, ya los viste a uno antes de abrir fuego, ya sabes que hay otro más ahí y vas cubriendo, vas avanzando con cobertura. Avanzar con cobertura es lo ideal, es correcto. No tenés que morir, ¿por qué? Porque si te abren fuego, te escondés, te agachás, volvés para atrás, sabés dónde están disparando. Está bueno que hayas avanzado así, me gustó. Pero las veces que moriste de más fueron porque vos fuiste directamente al choque y no tenías información de lo que estaba pasando en el mapa. Y si sabías, te digo, fue una mala decisión, si esa fue tu intención. O sea, sabías que iba a ser arriesgado. Y así se ve reflejado después en el KD, ¿no? Vamos a ver el próximo mapa, a ver qué mapa viene. Espero que sea un mapa más amigable, ¿sí? Porque este tipo de mapa de Fútbol del Gigante es un foco y nada. Lo único que te puedo decir, jugando de apoyo, es que estás usando un arma de corto alcance, por así decirlo. Y las veces que te vi disparar, mantenés un fuego sostenido, ¿sí? Que a larga distancia esa arma no te sirve. Si querés tener un juego sostenido de esa forma, usa una Lewis, usa una MG15. Tenés para usar. Yo te sugiero la Lewis, usa la Lewis. Te vas a sentir cómodo usando la Lewis. Cambiale la mira, ¿no querés una mira óptica? Poner la mira antiaérea. Bueno, este es un lindo mapa. Este es un lindo mapa. A ver, ¿dónde estás? Se fue medio equipo y sí, después una paliza atroz. Axor, perfecto. Axor de nuevo aquí, equipo rojo, vamos a ver. Bravo, acá estás. Todavía no saliste. Bueno, este es un mapa en el cual vas a tener que jugar al flanqueo. Se te van a poner los francotiradores acá. Van a estar jugando acá de los francotiradores. Van a estar disparando de acá y van a estar disparando de acá. El que gane el Delta va a estar disparando de acá. Es un enfrentamiento a muerte en Delta. Sí, ya se adelantaron en B, ya están tomando Charlie. Demoró bastante tu equipo en tomar, el equipo rojo. Esto está mal. Bien, acá estás con la Lewis. Perfecto. Te vas a sentir cómodo con la Lewis. Es más, si buscas un soporte, si le apoyás a la Lewis, tenés más precisión. Cuando dispares, agachate. Dispara agachado. Pa, 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 pa. Estás más preciso. Con el mouse. No sé si me pongo aquí. Con el mouse, cuando disparás, pa, 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 gira para abajo. Para abajo. Pa, 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 pa. Entonces mantenés la mira derecha. Porque se te va a ir para arriba. Sosteniéndolo un poquito con suavidad el mouse para abajo. Pa, 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 pa. Y lo vas manteniendo derecho. No sé si lo explico bien, pero es lo que tendrías que hacer. Bien, capturando un poquito de puntaje. Te va a ir gente. Vamos a ver cómo reaccionás ante eso. Vamos a poner la cámara en primera persona. A ver qué es lo que ves. Ya tenés información de que están ahí. Ya tenés la información de que estaban, los tenías al otro lado. Vas a subir por la parte de atrás. Bien. Te bajaste, hay que ver qué intenciones tienes. Estamos perdiendo el objetivo Eco. Ya se metieron a Eco, vos te fuiste por abajo, nada mal, ¿sí? Como te digo, ¿ves? Se ponen a campear por acá, después tenés francotiradores acá, bien por tu equipo que adelantó Delta, perdieron G, el tanque que ni se percató, el equipo azul que se mete con todo a Eco, vos que estás flanqueando, vamos a ver qué pasa, no te contesta nadie todavía. Te quiero ver disparar. Ya sabes que están en eco, lo vas a agarrar. Me gustó, flanqueaste, los tenés enfrente.
Buenísima, tiro sostenido. Tenías otro por ahí, se metió para adentro. Lo viste, ya lo mataron. Ah, no importa, no importa. Bien, 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 bien. NT, NT. Ahí lo que te pasó fue un tema de tiempos. Evita cuando estás en zona de acción, ¿sí? Si no estás seguro, si no estás seguro, si no tienes información, no corras. Evita apretar el Shift W, ¿sí? O sea, aunque no lo creas, ese medio segundo que tarda el arma en hacer así para disparar es la que te cagó a tiro el médico. Porque el médico ya va sabiendo que vos mataste uno ahí, si era un compañero ya lo sabe. Sale disparándote, pa 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 pa, vos con el arma, este movimiento. Ya perdiste un segundo, aunque no lo creas. Evita correr con todo el tiempo con GWF. Más cuando estás entrando en una zona de conflicto. Porque perdés tiempo. Ese milisegundo es una bala de más que podrías haberle vos ganado al médico. Y no el médico a vos. Ese segundo, medio segundo de más. La reacción de agacharte y ya meterle balas en la cabeza. Bien. Te fuiste para arriba. Vas a aportar en Charlie. Buenísima, bien, buen flanqueo. Hemos tomado el objetivo Charlie. Ah, estás apoyando en Charlie, bien, flanqueas por el costado. Spameas la Q, marcaste a uno, perfecto. Viste que la Lewis te da un ataque sostenido. Guarda, te dispararon, cubrite. Voy a arrancar, guarda, te dispararon. Cubriste. Bien. Igual te mató, ¿no? No pudiste hacer nada, mala leche, se posicionó bien tu compañero. Se agarró, pero estuviste bien la reacción, te cubriste la parte donde te estaban disparando. Yo acá te perdí, acá estás. Bien. Bueno, vos fíjate que con la Lewis tenés un tiro más sostenido, ¿sí? ¿Cómo venís? 2-2. Podrías estar mejor. A ver, te sugiero. Te sugiero lo siguiente, ahora cuando salga. Mantenete en las según tu estilo de juego, ¿no? Agresivo, bien, ya sabes dónde está la información. Sabes que se están peleando acá. Podés salir en Charlie. Salí en Charlie y buscá el flanqueo. Buscá los laterales. Y apoyá la bandera de Charlie. Metete en zona de objetivo. Conseguí puntuación. Mejorá tu puntuación en la tabla. ¿Sí? Dejá la caja de munición, no la estás dejando. No te vi en ningún momento aportar para el equipo dejando bolas de munición. Por lo menos en el centro, cuando pasaste por ahí, dejá una caja de munición que la gente se recargue. Estás yendo de apoyo, es un trabajo de equipo. Esto no es un competitivo, ¿sí? Estás jugando una partida conquista en un normal, en un for fun. ¿Cómo puedes mejorar en un for fun? Cumpliendo tu rol de apoyo. ¿Cuál es el rol de apoyo? Ser un soporte para el equipo. ¿Qué es ser un soporte para el equipo? Jugar de forma defensiva y sosteniendo fuego al enemigo. Pa, 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 al, de media distancia. Apunta la bandera y estate más o menos entre 50, a 50 metros de la bandera. Alrededor de 50 metros de la bandera y rotá alrededor de 50 metros de la bandera. Si ves que tu equipo está adentro, te metes adentro del objetivo, ayuda a capturar, dejás una caja de munición y salís de la bandera. Eso te va a dar puntaje, abasteces a tus compañeros y te van a... Y te van a amar. Y vos vas a... Flanqueando a 50 metros de la bandera, vas a conseguir bajas. Vas a mantener un fuego sostenido. Vamos a ver. Ya estás viendo que te apuntaron, ya te vieron. Entraste a la zona de objetivo. Entra. Ahí estás expuesto. Sí, papá, ahí estás expuesto. Mirá como te lo dije antes que llegara la bala. Estabas expuesto. O sea, sabés que lo tenés enfrente. Eso es un error. Hemos perdido el objetivo, Charlie. Mirá, estaban avanzando. Sabés que están avanzando. Tus compañeros están cayendo. Salí, flanquea por el costado. Por adentro es un objetivo nuevo. Mantenete afuera del objetivo y flanquea por acá. ¿Entendés? Te van a ver. Y si te ven, busca otra salida. Andate a esta posición. Volvete. Intentá. Si de última, si no querés cambiar de todo, metételo a Rambo, intentá llevarte alguna que otra kill, porque ya te lo puedes llevar. Intentá apoyar otras banderas donde está el foco de fuerte.
Estás jugando una partida con Kingston for fun, ¿sí? Acordate de eso. Da aporte al equipo, apoyá al equipo. Sos el líder de patrulla, ¿sí? Marcá una bandera. Sos el líder de patrulla, marcá una bandera. Te están tomando Charlie, Echo. Salí en F y anda Echo. Metete en posición de captura de la bandera. Antes de meterte, ¿sabés que hay gente? Subite a los laterales, como están tus compañeros. Subite a los laterales, limpiá. Una vez que limpiaron, te metes a la zona de objetivo. Capturá los puntajes, el punto, los puntos. Capturá los puntos, una vez que tenés información. ¿Ves que están abriendo fuego? Buscá la tiro, buscá flanqueo. Dejá esa bandera, los demás sí van a ir a buscarla aquí, como sea. Salí de esa bandera, te vas por atrás y los agarrás por la espalda. A ver, te vas a encontrar a este, te vas a encontrar a este. Los matás, venís por acá, ya sabés que hay zonas. Tenés que estar atento a que sabés que te vas a encontrar con gente. Venís por atrás y los matás. Te volvés a meter en la zona de objetivo. Marcá la bandera, sos líder de patrulla, acordate de eso. Vamos a buscarte. ¿Dónde estás? Bueno, te fuiste en la otra punta. Bien. Ya te tomaron... Te lo explico. Vos ahora estás yendo para Echo. Ya tomaron Echo y ya tomaron F. Y tenés todo... Casi básicamente todo tu equipo en esas dos banderas. Y acá estás perdiendo Delta. O sea, acá estás solo. Básicamente. Acá estás solo. Estás contra el equipo enemigo. Contra vos y dos, tres gatos locos. Y tu equipo está abajo peleando esas dos banderas. Movete para abajo, busca la posición, vas buscando una kill por kill, podés inclusive agarrarte un bote, venir todo para acá y te vas para alfa. Tenés muchas cosas para hacer. A ver, estás buscando tiro. Orada bir gözcü var. Onlarınkilerden biri. Bien. Bien, nada mal. Igual ahí te convenía haberle disparado al que te iba ametrallando, ¿no? Que te iba dando a ese disparo más porque está respuesto. Es más, le habrías fuego desde antes sin miedo y le hubieras ganado. Bien, bien. O sea, estás usando las opciones que te digo, eso me gusta. Van para alfa, marcate alfa, subir a los botones ya, marcate la bandera de alfa. Ya sabes dónde está. Ya sabes dónde está. A ver, estás capturando, buenísimo. Buenísima, buena reacción. Te quedaste tocado. Movete. Ya vieron tu posición, ya saben que estás ahí. El chabón va a respawnear y te va a ir a buscar. Movete para un costado. Movete para otro lado. Te va a ir a buscar, ya te vio. Enfrentalo. Bueno, bien, llegó un compañero tuyo, te salvó las papas. Ese polite te salvó las papas. Movete de ahí porque estás expuesto. Empezá a moverte. Movete de lado a lado. Cambiá la posición. Rotá en el mapa. Jugá con la posición. Porque mataste a uno, ese va a salir, va a volver a salir y te voy a buscar, por bronca nomás. Entonces vos ya sabés que el chabón te va a ir a buscar. Jugale con eso, con que el chabón te quería buscar. El chabón te quería buscar y cuando te va a buscar al punto donde vos estabas, vos ya le ganaste la espalda de nuevo. Muy bien, rotaste. Lo escuchaste. Ay, buena. Movete de nuevo, lo mataste, movete de nuevo. Lo escuchaste atrás tuyo. No importa. Bien. Eso es práctica, a ver, eso es práctica. Así, eso es práctica. O sea, de a poco lo vas a tener incorporado, es práctica. Ahora yo te lo estoy diciendo para que lo veas, pero es difícil lo que te estoy diciendo que hagas. Más que nada si tu percepción del juego es otra. Pero vos, para que te des una idea. Vos estabas en la bandera. Pero vamos a poner esta cámara, a ver.
Vamos a poner esta cámara. Sí, vos llegaste con el vehículo. Te paraste acá. Te venían de acá y te estaban disparando. Lo mataste. El chabón va a venir a salir y te va a venir a buscar. Vos automáticamente tendrías que... Igual te demoraste y lo hiciste. Es venir por acá y agarrar al que estaba. Hubieras limpiado la bandera, si lo hubieras hecho antes. Y bien. O sea, el chabón venía, mataste a uno. Sabías que había otro. Rotá. Salió un tu compañero tuyo, lo eliminaron por acá. Antes que nada se peleó. Lo tenías otro marcado en la bandera. Rotá y vas buscando, rotando toda la bandera, todo alrededor, buscando la guild. Y si cuando te diste toda la vuelta y no hay nadie, cuando te des toda la vuelta ya vas a tener el otro médico que te quería venir a matar y te va a venir a aguantar, y vos ya le ganaste la espalda. Por acá, por donde sea, y ya le ganaste la espalda. ¿Sí? Y vas teniendo vos información. Acá gana el que tiene la información. Le gana la espalda. No hay nada mejor que ganarle la espalda a un... al enemigo. Y le das un machetazo para que aprenda a respetar. Bien, me gusta. Bien, estás avanzando. Vos tenés que analizar esto. Tenés todo el tiempo la información en el mapa de cómo están tomando las banderas, qué banderas tenés vos y qué banderas está tomando el enemigo. Estás perdiendo F. ¿Sí? Jugá con tu equipo. ¿Dónde está el resto de tu patrulla? ¿Qué está haciendo el resto de tu patrulla? Si ves que tu patrulla es medio ñoqui, ¿sí? Medio ñoqui. Si no tenés uno al menos que te acompañe en las decisiones que estás tomando, cambiate de patrulla. Es un juego de equipo. Solo no vas a hacer nada. Tomaron F. Metete a la zona de objetivo. Llevarte la vida de un caballo y estar recibiendo por la parte de atrás, no vale la pena eso. Y sí, te mataron, lo que hiciste disparar de caliente, y el caballo te mató inclusive. O sea, el caballo tiene más vida que un tanque, boludo. Bien, pensá, si estás jugando, o sea, vos ahora estás jugando solo, ¿no? Básicamente, estás jugando solo, no estás jugando en equipo. Apoyá a tus compañeros. Si el enfrentamiento está acá, salí acá en eco. Salí en eco y empezá a disparar. Cubrite. Salí agresivo con el equipo. Usá las piedras. Dispará. Jugá como si fuera un punto. Básicamente. Ahí era un machetazo para que aprenda a respetar. ¡Pah! En la nuca ahí. ¡Pum! Se la clavabas. Bien. ¿Cómo venís? Mirá, mejoró. ¿Sí? Mejoró bastante la partida anterior. Estás octavo, 7-7, es lo que te digo. Un KD de 1. ¿Vas? Eso tenés que hacer. Eso tenés que hacer. ¿Entendés? Buscar la posición. Buscar el tiro. Sentirte seguro. Sentirte seguro con vos mismo. Practicar. Buscá. Antes de disparar. Antes de abrir fuego. Espérate. Esperá. No abras. No dispares por disparar. Si querés mejorar, ¿no? Cubrí. Avanzá con cobertura. Avanzá por una piedra. Avanzá por los laterales. No vayas de frente. O sea, no vayas pensando en que no me van a ver los francotiradores en un juego donde nadie campea. ¡Pum! Ahí, en la 100. ¡Pum! No, tranquilo. A ver, ya te mataron de nuevo. ¿Dónde estás? Te cambiaste de patrulla.
Sí, te cambiaste de patrulla. Bien, te cambiaste de patrulla. Tu patrulla no estaba haciendo una goma. Bien, saliste con una patrulla que tiene ganas de jugar. Eso está perfecto. Tomaron alfa. El líder de patrulla marcó Charlie. Movete con la patrulla. Perfecto, así papá, así. Movete con la patrulla. Dejale caja de munición. Le dejás la caja de munición. Empezás a rotar. Mirá el minimapa. Mirá el minimapa porque te da mucha información. ¿Sí? Avanzá, avanzá. Olvídate. Ahí estás avanzando. Avanzá, avanzá. Olvídate de los lados. Avanzá una cobertura. Avanzá la piedra. Avanzá hasta la piedra. Mirá para los costados. Bien, mirás para los costados. No hay nadie. Avancé hacia la casa. Mirás para el otro lateral. Porque te pueden disparar por atrás. Vos ahí te estás tomando Charlie. Pero estás peleando B y tenés gente en Delta. El mapa de Delta es de ellos. O sea, te van a estar disparando de Delta. Cubriste la parte de Delta. Mirá para un lado. No te van. Bien, dejá la caja de munición. Conseguiste la captura. Te movés para Delta. Y te movés para Delta con cobertura también. Sabiendo que te pueden disparar por la espalda. ¿Sí? Entonces, avanzá en zigzag, cubrite. Tardá una hora en llegar, no importa, pero llegaste con vida y te llevas a los francotiradores que están acostados de alfombra disparándote. Hemos tomado el objetivo, Charlie. No vas a llegar. Ahí, si pretendés disparar, te van a volar el coco. Bien, bien, piedra. Ya te están tomando. Avanzá Delta. Bien, alfa. Fíjate que alfa la están tomando tus compañeros. Es decir, podés avanzar tranquilamente por la colina. Porque por la espalda la tenés cubierta. La espalda la tenés cubierta y ahí podés avanzar tranquilo. Buena observación de mapa. Me gustó, me gustó. Sin miedo, con confianza. Avanzás con la patrulla. Ahora el líder de patrulla se tiene que avivar y te tiene que marcar la bandera D. Sabés que tenés gente arriba. Avanzás por el costado, por el lateral. Los reventás a tiro, los llenás de plomo. Y te haces con la bandera de Delta. Ahí salen tus compañeros. Bien, ya tenés la información. Vamos a ver. Son 2 contra 3. Vamos a ver qué tal te lleva. Te ganó la bengala del francotirador. Ahí te revive tu compañero. ¿Te va a revivir o no? Dale, Nesh. Bueno, después si tus compañeros son incompetentes, ahí ya no puedes hacer nada, ¿no? Deciles que miren el tutorial de Warrock. Pero estuviste bien, me encantó. Me encantó. Ahí la pifió el médico, tu compañero, pero me encantó. Capturó al dron alfa. Fueron a Charlie. Fuiste mirando para los costados, avanzaste rápido. Vas para Delta, cubriéndote por la colina. Te cubriste abajo. Ahí igual yo hubiera avanzado muy camino. O sea, yo como ya con mi percepción hubiera avanzado rápido por el costado, por donde vos fuiste. Y agarrarlo de costado. No esperarlo a que me vengan ellos. Porque ellos, con una bengala, como hizo el francotirador, que bien hizo, ¿sí? Lo jugó bien, ya se están viendo. Entonces vos tenés que jugar ahí agresivo, vos ya estás siendo agresivo. Jugá agresivo, dale con todo, con todo, con todo. Tirá la bomba de incendio, si tenés la lanza granada, tirale un ballestazo de granada. Usá tus utilidades. Ahí tenías un médico que podía haber salvado, que si bien no te revivió, pero nada, bien, bien jugado ahí. Saliste en Charlie. Dejá la bolsa. Te falta, saliste, dejá la bolsa. Lo que tenés que hacer es poner a salir, dejá una bolsa de munición por las dudas. ¿Me entendés? Y te vas. Esta posición, tiro. Uy, te dieron un machetazo para que aprendas a respetar, papá. Y sí. No importa, no pudiste hacer nada ahí. No fue mala la intención, se notó. Pero bueno, ahí cayeron tus compañeros, cayeron de la parte de Delta. Tenés información también. Tenés que jugar con la captura de bandera de tus compañeros. Bien, vamos a ver. Tu estilo de juego es defensivo, ¿sí? Jugá de esa forma defensiva. De última, si no puedes jugar con tu patrulla, porque son unos ñoquis, mirá el minimapa y mirá dónde está la mayor concentración de jugadores. Mantenete en segunda línea de esa concentración de jugadores y empezá a disparar a todo lo que se mueva, básicamente. Con cobertura, con posición, busca una buena posición, flanquea, apoyá a tus compañeros que están avanzando. Te doy un ejemplo, están acá tomando alfa, vos saliste con ellos acá atrás, como estás haciendo, ¿entendés? No te sirve de nada no tener tiro. Movete para abajo. Busca una posición. Busca tiro sin miedo. Busca tiro. A media larga distancia. Pero busca tiro.
Dale, dale, machetazo. Y ahí yo hubiera apretado la F para ¡pum! Para que aprenda a respetar, papá. Bueno, la partida ya está por terminar. En esta jugaste un poquito mejor. A ver, mirá. Jugaste mucho mejor, Nero. Jugaste mucho mejor. Mucho mejor. En esta partida. Y si ves que no estás... Si ves que no estás... no te está yendo bien jugando agresivo, no te está yendo bien jugando de apoyo, cambia de clase. Cambia de clase. Usa el mismo razonamiento con otra clase. Si ves que están paliciando a tu equipo y vos jugando agresivo con tu forma de jugar, no podés aportar, no podés llegar a concretar una kill, no podés llegar al objetivo, juega de francotirador, juega de médico, empieza a tirar bolsa de botiquines, juega la parte de atrás, empieza a tirar bengalas de médico. Si ves que tenés mucho francotirador y ninguno tiene una bengala a la zona de objetivo, muy importante que por lo menos un francotirador juegue agresivo y tire una bengala a la zona de objetivo que ayude a sus compañeros a avanzar. Si no lo hace otro, hacelo vos. Si no lo si vos ves que tus compañeros no lo hacen porque no tienen ganas, hacelo vos. Si vos querés ganar, hacelo vos. No pretendas que otro lo haga porque no lo va a hacer como vos lo querés y como vos lo pensás. Por ejemplo, yo soy mucho de cambiar de clase en una partida. No me especifico solo en una. ¿Por qué? Porque voy, en mi caso particular, voy pensando qué le hace falta al equipo. Si veo que hay mucho médico, no voy de médico. Voy de apoyo, si falta munición. Si veo que hay mucho apoyo y mucho médico, voy de francotirador. Si veo que nadie se manda, que estamos ganando la partida, que estamos sosteniendo bien, pero nadie se manda, saco un asalto, voy con una... Con una 0818, voy con una Hellrieger, voy con una escopeta, con lo que sea, y voy a los Rambo, me meto con todo y empiezo a tirar granadas por todos lados, explosiones, dinamita, cañonazos de antitanque, y entro y ¡pra, pra, pra! Pero eso ya es una percepción de uno. Si vos querés mejorar como apoyo únicamente, como clase, y ser un buen jugador de apoyo, acompañá al equipo. ¿Qué me refiero con acompañar al equipo? No vayas, no pretenda hacer un asalto. Primero, jugá en la parte de atrás, dejá caja de munición. ¿Sí? Si querés avanzar, avanzá con el equipo, con cobertura, y jugá donde está la masa de gente. ¿Sí? O sea, jugá con la masa de gente, jugá con tu patrulla, seguí una bandera, andá de objetivo en objetivo. Jugá de forma triangular, mentalizate, por ejemplo. Jugá en esta partida, jugá y defendé. Beta, Delta y Charlie. Defende estas tres banderas. Muévete entre estas tres banderas. Muévete entre estas tres banderas. Empezá a moverte en forma circular. Vos, movete en las tres banderas. Estate atrás de una, atrás de la otra. Acompaña al equipo. Deja caja de munición mientras vas avanzando. Si solo querés jugar de apoyo y querés ser un francotirador. Solo querés jugar de apoyo y no querés cambiar a francotirador, a médico o asalto. ¿Sí? Tuviste una buena partida recién, terminaste con un KD de 1-1. En la partida anterior terminaste un 9-18. Mejoró bastante, ¿sí? Tenés que rotar y flanquear, no busques el mano a mano directo. Rotá. Ese es mi consejo.
Thank you.